Crazy. Con más de 10 años de experiencia, te ofrecemos boletos aéreos, seguros de viajes y paquetes turísticos dentro y fuera del Ecuador, con el respaldo de las mejores empresas del mundo. Contáctanos al www.transvuelos.com y ubícanos también en nuestras sucursales Tungurahua 705 y Vélez, Avenida Kennedy, detrás del Gobierno del Litoral. En Urdesa nos encontramos en Bálsamos y Ébanos y también nuestra extensión en Quito. ¡Te esperamos! Buenos días, buenas tardes a toda la gente del mundo amarillo. Felices y contentos por el momento actual de la selección ecuatoriana de fútbol. Hay que celebrarlo, ¿no? Todos los días no se hace de 6 por 1, un marcador histórico. Por primera vez Ecuador anota 6 goles en una eliminatoria y ante un rival de los más difíciles históricamente, como lo ha sido Colombia, que en los últimos años nos ha costado ganarle en eliminatorias. Pero el día de ayer, Barcelona, Ecuador hizo un partidazo, se paseó dentro del terreno de juego, así que ya vamos a hablar de todo esto. ¿Qué tal? Buenos días, Eric y Farid. ¿Qué tal, Eric? Así es, buenos días, Farid, Grillo, nuestros amigos televidentes que se suman aquí a la transmisión de la Hora del Ídolo. Ya lo adelantaba Grillo, felices, contentos, la victoria ayer contundente, eficaz e histórica, como lo comentaba también, ante una selección colombiana que no se encontró en el campo de juego, que intentó por ahí con varios cambios un planteamiento que sorprende por la calidad de nombre que tiene Colombia en su selección, que no pudo reaccionar ante una selección ecuatoriana que fue contundente, fue efectiva, se paseó por todo el campo de juego, campo y posesión del balón fue para el conjunto ecuatoriano, Farid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Muy buenos días para ti, para Grillo y para todos los amigos televidentes de la Hora del Ídolo a través de Señal Positiva TV, como lo han adelantado compañeros. Una excelente participación el día de ayer de la selección ecuatoriana. Un resultado abultado pero merecido, contundente y reflejado en lo que se vio en la cancha. Tenía el récord de Ecuador hasta 5 goles, Grillo, y como tú lo adelantaste, 6 goles, algo histórico. Por primera vez Ecuador golea de una forma categórica de marcador de tenis ante una selección sudamericana por eliminatorias. Y sobre todo ante una Colombia que siempre ha sido dura, no siempre ha sido difícil. Si nosotros revisamos en las estadísticas de las últimas eliminatorias, no se le podía ganar, ni de local ni de visitante. Entonces es un rival de los que siempre te pelea, rival directo. Ecuador ha podido ganar justamente en estas primeras 4 fechas a 2 rivales con los cuales tú siempre peleas las posibilidades. Porque sabemos que Brasil y Argentina
por más que Argentina no sea la Argentina de otras temporadas, de otros años, sigue siendo fuerte. Brasil está en el primer lugar, sigue invicto. Argentina ganó el día de ayer en condición de visitante a Perú. Eso habla de que estas dos selecciones siempre son las favoritas. Entonces tú tienes que pelear con los Colombia, con los Paraguay, con los Uruguay, con los Chile. Y ya le ganaste a Uruguay, ya le ganaste a Colombia. En la eliminatoria anterior no sumaste un punto ante Bolivia de visitante. En este hiciste de a tres. Esto habla de que vas por buen camino. Si las cosas se dan como debe de ser en el camino, Ecuador tiene un futuro muy importante y muy bueno acá en eliminatorias. Vamos a hablar ahora sí del partido, mi querido Eric. 6-1 el día de ayer. Tempranamente Colombia realizó algunas variantes. Esto también le mermó el esquema táctico al técnico Queiroz. Y a propósito, el día de ayer, luego del partido, estuve observando programas, sobre todo en la prensa internacional colombiana, y le dan duro. Le dan duro al técnico. Por ahí escuché a un histórico, Víctor Hugo Aristizábal, que decía: no hemos aprendido nada del técnico Queiroz, no hemos evolucionado, más bien hemos bajado nuestro nivel. Hablaban del fútbol colombiano, de la selección, y que con Queiroz, hasta el momento, si Queiroz se va, no va a dejar nada positivo en Colombia. Hasta hace dos fechas, cuando no había jugado Colombia ante Uruguay, que perdió 3-0, y luego el 6-1 ayer ante Ecuador, a Queiroz le lanzaban flores y decían que eran uno de los mejores técnicos de Sudamérica. Hoy, por estos dos resultados, están dando palo en Colombia, y cuidado, para el 2021 cambia de técnico la selección cafetera, mi estimado Eric. Así es lo contradictorio en lo que pasa en la selección colombiana, la selección ecuatoriana. Si ese resultado hubiese sido todo lo contrario, por parte de la prensa ecuatoriana se entendía. Porque, bueno, Alfaro recién está conociendo a los muchachos, está aprendiendo en el camino, tiene excusas, por decirlo de cierta manera, para equivocarse, ¿no? La selección colombiana, que ya viene con un técnico de 2 años, con un proceso, una idea que todavía no termina de cuajar, pese al tiempo que tiene trabajando. En la Copa América pasada, Colombia jugó bien, la misma prensa colombiana elogiaba y daba el mérito, el crédito al técnico que actualmente está. Queiroz. Al técnico Queiroz. Pero estos dos resultados, frente a Uruguay y el último frente a Ecuador, creo que fue el más contundente, ya la prensa no lo quiere, se bajaron de la camioneta, piden que salga el técnico, piden también a los jugadores, esa falta de compromiso, esa falta de ganas, que sí se vio. Se vio en el partido frente a Ecuador, se vio en el partido frente a Uruguay. Entonces, el hincha, el seleccionado colombiano, está dolido, está molesto, no por la pérdida, porque se puede perder, no todos los partidos se ganan, sino por la forma en cómo se pierde un partido. Un equipo desanimado, desmotivado, que no corría, que ya daba por perdido, un técnico que se equivocó, no solo en este partido, en el de Uruguay también, en la idea táctica, en el planteamiento táctico. Realiza 4 variantes antes de terminar el primer tiempo. Esto creo que igual anímicamente a los jugadores no le viene bien. ¿Por qué? Porque te da a entender que por ti, es la culpa de que estemos perdiendo por esta cantidad asombrosa para nosotros, pero horrorosa para los colombianos. 4 goles en un primer tiempo, Farid. Claro, lo de las bajas, Eric, para seguir el hilo ahí, a lo que estás mencionando, la figura táctica no cambió, 4-4-2, pero sí fueron jugadores que estuvieron para ocupar las posiciones, las bajas que tenía. Y por supuesto, para replantear de esa pérdida 0-3 ante Uruguay, no tenías que jugarle de la misma forma a Ecuador, acá en Quito. Tendrías que replantear jugadores, piezas por piezas, pero no trastocar la figura, la formación de Colombia. Pero se le vino abajo todos los papeles a Queiroz, sin importar las bajas que tenía, empezando desde el arco. No estaba Ospina, estaba el arquero Vargas, el arquero suplente. Por ahí también van las críticas, van los dardos hacia el arquero, un arquero suplente, ya que Ospina tenía una contractura. Había bueno, sufrido una contractura. Aunque bueno, eso, Farid, ya no hay que... No es que estoy... Eso ya no es culpa del técnico. Claro, o sea, no es excusa tampoco, claro. Ni hay que echarle la culpa al arquero. Pero desde la defensa no estaba Jerry Mina, de esa expulsado forma. Uruguay. Expulsado, entonces por ahí se le complicó a Colombia. Claro. Ahora, lo del partido en sí, no merecido. Ecuador lo pasó por encima a una Colombia que venía así tocada, recibiendo 3 goles. Ahora el día de ayer se llevó 9 goles en 2 partidos. Totalmente desastroso. Las críticas van muy, pero muy fuertes hacia el estratega portugués Queiroz.
y la prensa colombiana es un poco más dura y bien, bien punzante comparado que los acá de nosotros, que así somos los ecuatorianos. Así también la crítica y en la prensa es así, muy punzante, muy machetera. Colombia no se queda atrás, definitivamente. Y ahora yo le quería hacer las preguntas a usted, Grillo y Eric. ¿Las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas a nivel mundial? Para mí sí. Las sudamericanas, ¿no? Sí, son, las, son las más complejas, sí. Incluso para seguir, cerrar este tema de Colombia y meternos de lleno con nuestra selección. Observaba también ayer otros programas y también lo escuchaba Hernán Darío Bolillo Gómez, que decía que uno de los problemas que quizás tenga el actual técnico de Colombia, el portugués Queiroz, es que no conozca el sistema de Sudamérica, que no conozca en sí sus rivales, que no conozca en sí el fútbol colombiano. Sabemos que es muy cambiante. Hoy de pronto ganas un partido a nivel de Sudamérica y la próxima fecha te pintan la cara. ¿Por qué es así? Porque el fútbol sudamericano para mí es uno de los, de los continentes o de la parte del mundo más compleja. La parte sur, porque en centro vemos a las dos selecciones por clasificadas. Por lo general siempre son México, Estados Unidos, por ahí así. Se suma Costa Rica. Nada más, y en Europa ya sabemos, ¿no? En el viejo continente, cuáles son las selecciones que siempre van a estar presentes en los mundiales. También que se comió de 6 goles. 6-0, el día de ayer ante España, ¿no? Sí. Ojo a este resultado. Entonces, en la Liga de las Naciones. Que se dio en la Liga de las Naciones a nivel mundial. Regresando al tema de Sudamérica, de pronto tú ves a un Brasil explotar en un partido, luego lo ves difícil porque los rivales acá de alguna u otra manera se conocen, trabajan y es diferente el tema de la competencia. Pero mira que le gana a Venezuela, en la fecha anterior Brasil le gana sobre la hora y pidiendo tiempo, porque las últimas jugadas Venezuela tuvo oportunidades. Entonces el día de ayer también lo que hablábamos tras cámaras con Eric, que lo gana el partido ayer Brasil a Uruguay. Pero el partido realmente, hablando ya de un nivel futbolístico, fue bajo. Muy pobre. Un Uruguay que sabemos que su potencia son Cavani y Suárez, que si no están, se merma mucho el ataque de Uruguay. Porque el día de ayer no estuvo Suárez y luego salió Cavani del compromiso, salió expulsado. Te quedas sin dos de tus armas letales. Suárez, que está con el problema del COVID-19, y Cavani, que sale expulsado. Y si nosotros hacemos memoria rapidito, Farid, de los 4 partidos de Uruguay, el primer partido que estuvieron estos dos jugadores... No con polémica, me acuerdo. Pero estuvieron los dos. Sí. No. Cavani recién aparece con la selección colombiana. Recordemos que Cavani en ese tiempo estaba sin equipo, no tenía club, entonces por eso no se lo convocó. Sí, Cavani recién aparece en el partido con Colombia y eso, marca gol. Ya, eso quería decir. Correcto. Cuando no estuvieron juntos, a Uruguay le cuesta. Cuando no estuvieron juntos ambos jugadores, a Uruguay le cuesta. Cuando están los dos, presenta otro sistema uruguayo, es mucho más aguerrido, mucho más ofensivo. Ayer le costó porque no estuvo una de sus figuras y luego sale expulsado Cavani. Entonces, de que tiene que ya Uruguay comenzar a buscar los recambios necesarios también en delantera, tiene que hacerlo. Pero todos sabemos lo que significa Cavani, lo que significa Suárez. A propósito, ayer Venezuela, de todos los partidos, el día de ayer recién pudo jugar su goleador. No, Salomón Rondón, Chile, que anota el gol de la victoria. Venezuela-Chile, ¿no? Entonces, no, ¿a qué quiero llegar? De que cada selección tiene su figura, pero acá Ecuador es diferente. Ecuador anota goles los defensas, se hacen goles los volantes. ¿Cuál es su figura en Ecuador? El equipo. Pero no, que el jugador determinante es Mena. Para mí Mena. La actualidad es el Mena. Para mí Mena. Con el señor Mena. Pero es recién ahora, hace un mes. Es lo que decía también. Díaz, esto, yo creo que no esto era la figura parte, esto parte también por la ayuda del técnico. Ecuador no tiene. En rueda de prensa, Gustavo Alfaro lo decía, que Ángel Mena es el mejor jugador que él ha dirigido. Pero ahorita lo que rinde para el equipo. Exacto, para que Farid complemente. ¿Sabe lo que pasa? Que Mena, lo voy a decir, ¿no? Con los seleccionados anteriores, Eric y Farid, quizás no era la estrella, era un jugador más que complementaba el plantel de la selección. Hoy, por estos jugadores jóvenes que tiene Ecuador, que sabemos que tienen hambre de gloria, son llamados a ser los estandartes. Mena, Domínguez, por ahí súmelo a Eigner Valencia, pero creo que me quedo con Ángel Mena, que es jugador intocable el día de ayer, intratable. No lo podías parar, jugaba por derecha, por izquierda, de media punta. Ahí eso iba. Jugaba por todo el frente de ataque. Exacto, de todo el frente de ataque, de doble delantero, así que realmente... Él tuvo mucha incidencia en los goles, en el de Plata, exacto, en el de Estrada, porque era él quien estaba para la descarga o iniciaba la jugada. Exacto. Entonces creo que el estandarte o la carta ofensiva, muy más allá de Michael Estrada, que es el delantero,
creo que es el trabajo que tiene que hacer Ángel Mena por todo el frente de ataque. No estuvo estático, siempre en constante movimiento, asociándose por derecha, por izquierda, apareciendo por el centro en posiciones de centro delantero también. Si yo tengo que destacar jugadores, porque la verdad yo pienso en conjunto, el equipo realmente está mostrando muchos niveles superiores en todas sus líneas, pero si hay que escoger jugadores, me quedo con Mena, con lo que dice Eric y Farid, y también con Moisés Caicedo. Qué gran jugador, aparece siempre en las jugadas de gol, te habilita, gana la pelota. Para mí es el relojito del medio campo. Ecuador realmente tiene jugadores importantes, lo de Gonzalo Plata, que lamentablemente sale expulsado por un tema de doble tarjeta amarilla, pero yo creo que Ecuador puede dar mucho más, Farid. Ya entrando en el partido, ¿no? ¿Qué podemos hablar de una selección? Sabemos que Colombia, por ahí Queiroz tuvo problemas en alineaciones, hizo variantes rápidas y eso le mermó, pero Ecuador aprovechó. También Ecuador demuestra, Farid, que es un equipo en altura, no solo en altura, pero más aún cuando juega de local, que es muy ofensivo. Sí, de pelota parada hizo mucho daño, recordemos que los goles vinieron de esa forma. Ya a los 26 minutos un 2-0, ya que quedaba sentenciado el primer tiempo, ya a la media hora, 40 minutos, iba 3-0. O sea, te imaginas de la intensidad que tuvo el partido dirigido por Alfaro el día de ayer con su selección, de que el equipo va para adelante, el equipo sale jugando desde la defensa, recordemos, si sale de la jugada de los pies de Arboleda y de Arriaga, el fútbol sale desde atrás para adelante en la selección ecuatoriana. Pero tuvo esa precisión y aprovechar esas debilidades, esas falencias de la defensa colombiana que no estuvo muy asentada, que a lo mejor los cambios sí le hicieron daño, la toma de postas, porque recordemos que esa defensa no estaba muy bien compactada. Si Eric tiene los datos, los apellidos de los centrales y más el arquero, estaban regalados, no podían sacar una de la defensa colombiana. Y los jugadores, la virtud de cada uno de ellos, los que anotaron durante los primeros 30 minutos, no hay que desmerecer. O sea, Ecuador sí fue preciso y aprovechó. Y las dos oportunidades, yo recuerdo que el gol de Mena y el gol de Estrada, que se perdieron ante el partido anterior, ante Bolivia, el día de ayer las anotaron. Parecidas, si tú te pones a ver los videos, el gol de Estrada y el gol de Mena son idénticas cuando se las perdieron allá en Bolivia, en La Paz. Aquí para acotar el tema de los defensas de Colombia, que sí. Tú mencionabas, Murillo y Sánchez. Murillo y Sánchez no estaba en su día el día de ayer. En realidad creo que el equipo colombiano no estaba en su día. No estaba en su día. James tampoco, Eric. Es que se lo anuló. Es la estrella de Colombia. Eso también viene por mérito por Duban, parte del técnico. Bueno, Duban algo por ahí. El técnico Gustavo Alfaro. No hay que esconderlo, conoce muy bien el fútbol colombiano. Trabajó como comentarista para un importante medio en Colombia. Veía economía, fútbol colombiano. Entonces, él conoce el fútbol colombiano. Por ahí, el técnico Gustavo Alfaro quiso armar su estrategia sabiendo las bondades y explotó las debilidades de los jugadores. Que es verdad que todos juegan en Europa, por eso también sorprende, por la calidad individual, por nombre que tiene, pero el colectivo no funciona. Ahora, estamos hablando de una selección que gana, gusta y golea, es verdad, pero yo me quiero centrar en algo que para mí está siendo molestoso, que siempre le marcan de penal. Los goles que recibe Ecuador son por falta penal. Pasó frente a Argentina, pasó con Uruguay, pasó en Bolivia. Y ahora pasa en este partido con la selección colombiana. Es verdad que la victoria opaca las pequeñas falencias que tuvo la selección, específicamente de Arriaga, que más allá, bueno, convirtió un gol, hizo una asistencia. Fue un buen partido de Arriaga. Fue un buen partido, pero esos temas en otro contexto, en un partido más complicado, pensando con un Brasil, no puede permitirse los defensas ese tipo de errores. Con Bolivia no hubo penal. No hubo penal, mi querido Eric. Tres jugadores juegan en la altura, sí. Grillo. Claro, pero está Pedro Pablo. Moisés Corozo. ¿Cómo lo vieron a Pedro Pablo Perlaza? Sí, Moisés Corozo, Pedro Pablo y uno que estaba ahí también. Adolfo Muñoz. Muñoz. Que luego fue reemplazado, sí. Por ahí se lesionó, de pronto no estará tampoco para el partido de hoy, ¿no? Del MLE con Liga de Quito. Oiga, pero de todos estos penales de los cuales hablamos, jugadas específicas, justamente en cuatro fechas le han cobrado o han pitado en contra de la selección cuatro penales. Y de los cuatro, en tres aparece Arriaga.
Entonces, sí hay que trabajar un poco en eso. Hay que mejorar en cuanto al sistema defensivo, sobre todo en los centrales, que existe esa conexión entre Arriaga y Arboleda. Realmente los dos creo que en la actualidad por algo son los titulares de selección ecuatoriana de fútbol y el tema de seguir mejorando, ¿no? Arboleda que quizás no tenga la continuidad que sí debería de tener en Sao Paulo, pero cuando viene acá a selección ecuatoriana de fútbol es un jugador distinto, es uno de los mejores jugadores actuales en ese puesto en el fútbol ecuatoriano. Y Arriaga, que también es un jugador aguerrido, fuerte, con liderazgo, de esos que hablan, que las pelean todas, pero que tiene que mejorar eso. Porque no es normal que a Ecuador le piten 4 penales en 4 partidos y en 3 justamente aparezca el señor Javier Arriaga. Buen dato eso. Sí, hay cosas y hay conceptos que sí tenemos que mejorarlo. Porque como lo hemos venido diciendo, y me sumo a esto, quizás antes de que comience las eliminatorias teníamos muchas dudas. No creo que alguien venga a decir... Ya sabíamos que Ecuador iba a golear, que Ecuador iba a ser, que iba a terminar el año entre los 3 primeros y en zona de clasificación. Teníamos dudas todos, todos teníamos absolutamente dudas de lo que podía pasar con el fútbol ecuatoriano. Gracias a Dios, vamos por buen camino. Gustavo Alfaro no es que es un mago, no ha traído la varita mágica, pero sí está trabajando, tiene amor a su trabajo y ese es el secreto de todo acá. Dentro de cualquier cosa, si tú le tienes amor y cariño a lo que haces, todo te va a ir muy bien. Así que rapidito, algo que es lo que estábamos hablando, Eric, usted hablaba de las alineaciones, y la verdad que el día de ayer estos dos laterales, Mojica y Orejuela, le ganaron la espalda las veces que quiso los laterales de Ecuador, por ahí Cuadrado tampoco, la vio cuadrado el día de ayer. Rectángula la vio. Casablanca, la verdad que Ecuador es un equipo que no solamente se basa en el medio campo, sino también por los costados, mucha velocidad, la verdad que el trabajo de Mena es impresionante. Mena, 10 sobre 10. 10 sobre 10, en el medio se campo. En el medio campo teníamos la duda porque no estaba grueso, pero sorpresa ayer. Coroso lo hizo de una buena manera. Jackson Méndez, el amigo acá de Zahira, se mandó un partidazo Sebastián Méndez, demostrando que Ecuador tiene plantel, que Ecuador tiene variantes. Así que hay que seguir confiando en Gustavo Alfaro y ojalá no tengamos sorpresas ni problemas para marzo. No, aquí tenemos que esperar en marzo para enfrentarnos a Venezuela y al conjunto de Chile. Grillo, con bajas COVID. Recuerda, también fueron mermados algunos jugadores de la selección. No estaba Alan Franco, que era el que es candidato titular. Para ser el titular. Sí, y los jugadores que estuvieron el día de ayer presentes lo hicieron de una buena manera y sacaron adelante un resultado que nadie de nosotros imaginábamos. Oye, si pegarle 6 goles. La gente pide música de la tri. Sí, el resultado, el presente año de la selección, manda o no a confiarnos debido a la historia que tenemos. Es verdad que más allá de la posición en la que estamos actualmente, no se esperaba, creo que nadie, estar todavía en zona de clasificación. Estamos terceros con 9 puntos por el partido perdido frente a Argentina. Pero la historia manda eso, a seguir trabajando, a seguir pensando en de cara al futuro, porque tras micrófonos, antes de iniciar, Grillo, comentamos, ojalá que esto no le pase factura a la selección como en las eliminatorias pasadas. Depende de individualidades de jugadores, cómo vengan con sus rendimientos en los equipos. Entonces son un cúmulo de factores que te determinan a la hora de un encuentro de fútbol. Ahora, centrándonos en el tema, lo de el lateral Orejuela, un paseo, una avenida, ese sector izquierdo. Con Adolfo Muñoz hasta que se lesionó, también con el mismo Pervis, que esta vez lo vi más ofensivo que en otros partidos. El día de ayer estuvo... En los primeros minutos lo vi más ofensivo que en otros partidos, por ahí cuando recompuso ya con Cuadrado en ese lateral. El gol es de Pervis. El gol es de Pervis porque tiro libre. Así es. Ya la pelota estaba dentro de... Ya estaba dentro. Ahí lo de Perlaza, un partido discreto, creo yo, no lo hizo mal. Tampoco deslumbró. Mejoró en el segundo tiempo. Mejoró, pero tal vez no tuvo esa vocación. No tuvo esa vocación ofensiva que sabe tener en Liga de Quito. Fue un trabajo más defensivo. Por ahí, en las pocas veces que encaraba, quería levantar centros y a veces no le salía. También puede ser estrategia. Algo sí que le pidió Gustavo Alfaro, ¿no? Conoce la cancha también. Sí, sabiendo que tienes ahí a Ángel Mena, que realmente el día de ayer, para mí, una actuación de 10 sobre 10, así como algunos hemos criticado, nos sumamos a esto, al Ángel del Gol, como se lo conoce en México, realmente un jugadorazo, espectacular, que si sigue así,
bien para la selección ecuatoriana de fútbol. Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste el arquero que por poco asusta a todos, ¿no?, de una posible lesión? Mire, lo que pasa es que lo, como lo dijimos, ¿no?, de los goles que recibió Ecuador, 4 han sido de penales. Entonces, yo creo que eso habla también de que quizás ahí no tenga la culpa el arquero, hay que decirlo. Te hacen 4 penales, ya, ya usted después, sabe que es una suerte, es una lotería. Por ahí los 2 goles contra Bolivia, en una se me queda Arriaga, y en otro sí fue un golazo también del delantero que se me escapa el nombre. Moreno Martín. No, el primero. El primero que, Murillo. Sí, Murillo. Murillo. De Bolivia. Una jugada individual, sí, en la que se lleva tanto a Grueso como a Arriaga y define cruzado, eso es un golazo. Así que. Y Martins, que usted lo menciona, está en vigencia. Está en toda vigencia. Ayer anotó un golazo frente a Paraguay. Por poco y lo gana Bolivia, ese 2-2 en condición de visitante. Por eso le digo, las eliminatorias sudamericanas son difíciles, son complicadas. Y vamos a ver qué sucede con estas elecciones. Con la tabla de posiciones. Tenemos la tabla de posiciones. Repasamos los resultados también el día de ayer, donde Brasil derrotó 3-0 a Uruguay. 2-0, corrección a Uruguay. Perú cayó 2-0 ante Argentina. Le bastó los primeros 20 minutos a Argentina, sí, para anotar los goles y imponer su ritmo. Por supuesto, Paraguay empató 2-2 ante Bolivia. Y bueno, Venezuela derrotó 2-1 a Chile. Recordemos que ya Ecuador... ¿Qué resultado sorpresa en esta fecha? A Colombia 6-1. Señor Farid. Sorpresa. Por ahí el Bolivia-Paraguay. Por ahí, porque es verdad que... ¿Venezuela-Chile es sorpresa que Venezuela le gane a Chile? No, porque la selección chilena está pasando ese momento de transición, de cambio generacional, que le está costando. Todavía depende de nombres de la vieja guardia, como suelo decir, que todavía no se desprende. El de Uruguay-Brasil, ese podría haber sido. Tal vez Uruguay le podía haber... Es que le venía ganando a Colombia. Por ahí Uruguay podía haberlo golpeado a Brasil, pero no fue así. ¿El resultado de Ecuador no es sorpresa? No, no es sorpresa. ¿Por la goleada? No, por la goleada. Para mí no es sorpresa. Se le podía haber ganado a Colombia, sí, apretado 1-0. Es sorpresa, es histórico. Es sorpresa. No, ¿sabes por qué? Sorpresa. Porque no le ganábamos. Nadie apuntaba a Ecuador. O sea, que Colombia nos iba a ganar y se iba a llevar los 3 puntos acá. Desde el 2010 no le ganabas a Colombia. En eliminatorias no le ganabas a Colombia. Si es la última vez que se enfrentaron, creo que fue en Copa América. Me refiero al Mundial de Sudáfrica. 2014 no pudiste, 2018 no pudiste. Yo creo que sería bueno si es una sorpresa y categórica. Pregúntale a los colombianos que no quieren saber nada. La actualidad de Colombia es difícil. Por la previa, ¿cómo ven? 6 goles, Farid. No te digo por el resultado, Eric, Grillo, no te digo por el resultado. Yo decía, sinceramente, el Colo ganaba 2-1. No te digo por el resultado abombado de 6-1, simplemente por la previa, cómo venía Ecuador ganando a Bolivia en La Paz, con esa mentalidad ganadora de los partidos anteriores y teniendo una victoria categórica ante Uruguay el mes pasado. Colombia venía de perder y no venía tan claro en su fútbol. Entonces yo creo que le apostaba el 55-45 a favor de Ecuador. Yo le dije a Eric el día lunes, Ecuador le puede ganar a Colombia, así tenga las bajas del... No hablo, Farid, del resultado en sí, de los... Te digo, hablo de la victoria abultada del 6-1. Te lo estoy remarcando por segunda vez, no te estoy hablando por el resultado convincente. Si haber ganado por 1-0, por la mínima diferencia, Ecuador le podía haber ganado a Colombia. Como mencionan acá algunas personas tras cámara, de que Colombia era el favorito y Colombia nos iba a destrozar acá en Quito. ¿Quién lo dijo? ¡Jamás! No creo que destrozar. Colombia llegaba mejor preparado. ¿Por qué llegaba mejor que nosotros? Por el tiempo de trabajo que tiene. Una estocada de 3-0 ante Uruguay. Pero tampoco vas a comparar. No todos los partidos son iguales. ¿Qué hubiese pasado si el partido ayer... No se dio como se dio. Ecuador venía mejor engranado en ese partido. Ecuador no venía disminuido ni minimizado ante una Colombia. Vamos a respetarla mucho. Pero si te pones a pensar, si menospreciara al rival, es verdad, veníamos ganándole a Bolivia, pero Colombia creo que... Bueno, le ganaron a Bolivia. Hoy en día, sin menospreciar, todos ven a Bolivia como la selección a la que hay que sacarle puntos. ¿Y qué pasó ayer? Y Bolivia ayer le empató a Paraguay. Y este resultado indirectamente nos ayuda. El que haya perdido ayer Uruguay. ¿Qué pasó con Falcao? Pregunto. Ahí estaba. ¿Falcao estaba en la banca? Sí, estaba en la banca. De que no haya sumado ayer Uruguay,
de que no ganó Paraguay de local, eso indirectamente nos ayuda. Allá es el problema de ellos, cómo van a solucionar las cosas. Pausa ya. Los colombianos, los paraguayos, los uruguayos. Ecuador está tercero, Eri. Sí, nos ayudaron los resultados. Está sí, tercero, sí, sí. Estamos atrás solamente de las potencias, Venezuela, perdón, Brasil y Argentina. Vamos por buen camino. Antes de hacer la pausa, rapidito, muy bien. Lo que lo estaba escuchando. A ver, Eric. Compañeros, aquí hay que ser sinceros. Comente. Antes de las eliminatorias, ¿usted pensaba que Ecuador tenía equipo para disputar esta competencia? No, por supuesto. Aquí hicimos un ejercicio junto a Zahira y a Eric, los nombres, los titulares para el primer partido ante Argentina. Qué complicado se nos... No, olvídese. Eliminatorias arrancaban con Argentina, pues. Quiero hablarle un mes antes de eliminatorias, 20 días antes. Para el partido contra antes Argentina. Antes de que dé la convocatoria ante Argentina. Claro, pues ese fue el primer partido. Usted ya tenía en su cabeza... Un posible 11. No, de la verdad. O de la plantilla. La nómina. Por, ¿estaban estos jugadores que están hoy en día en su cabeza? ¿Los que están hoy por hoy? Sí. No, algunos no. ¿En su cabeza? Algunos no, otros sí. Pero igual también esto llama al buen trabajo que hace Gustavo Alfaro. Porque si nos fijamos, en otras elecciones siempre cuando se sacaba el titular, se mermaba el equipo. Esta vez se sacó a Ángelo Preciado. Y pero es raro que no comentemos eso. ¿Por qué lo saca Ángelo si está jugando bien? Es porque también los que están atrás vienen bien. Tampoco se pensó en cuando no estaba el extremo por izquierda, ¿por qué no abrir con Gonzalo Plata desde el arranque? Entonces, esto también te da la confianza que te brinda el técnico, porque confía mucho en sus jugadores. Y la confianza que nos da desde el mensaje que te transmite, eso, le llega no solo al hincha, ya, le llega al jugador eso, y lo convence. Con eso me quedo. Lo último que acaba de mencionar Eric, reman para el mismo lado. Desde el entrenador, desde Alfaro, que les impone ese chip de ganar, de asegurar, de ir para adelante, de no disminuirse, de clasificar al Mundial. Aquí no, que vamos a tener un proceso, que vamos desde cero, que nos van a enseñar a respetar. Vamos a aprender en el camino. No, eso ya es palabrería. Él habla de que todos los equipos son iguales. Y él habla, y acá demuestra a Gustavo Alfaro el amor. Tú escuchas la rueda de prensa el de Alfaro. Amor, exacto. Correcto. El amor a su profesión. Acá está demostrando que Alfaro es un profesional al 100%. Está trabajando. Unos no lo querían. Con el poco tiempo que ha tenido, los pocos días. Si decimos que ya conoce todo el fútbol ecuatoriano, estamos mintiendo. No. Estamos mintiendo. Pero Alfaro es un técnico que sabe de esto, que le gusta su trabajo y va por buen camino. Quería terminar lo que hablaba, ¿no? Antes de que comiencen las eliminatorias, absolutamente nadie pensábamos o teníamos ya una plantilla o una nómina de convocados para estar en esta competencia. La selección, hay que decirlo, nos estamos formando en el camino de la competencia. Gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Hay jugadores que aman estar en selección, tienen hambre de gloria y las cosas les están saliendo bien. Y acá no es que se tienen que los dirigentes subir a la camioneta. Pero yo voy a hablar, no me gusta ser polémico, pero voy a recordar algo rapidito del año pasado, rapidito, para irnos a la pausa, rapidito. El año pasado, cuando el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio una rueda de prensa y mencionaba de que es hora de hacer cambios en selección, que es hora de llamar a jugadores jóvenes. Recambio generacional. Llegaron el grito al cielo a través del Twitter, ahí se utilizaron los medios de comunicación. Voy a decir un nombre: Antonio Valencia, Carlos Tenorio, Edison, los históricos toditos hicieron ruedas de prensa, comenzaron a hacer en vivos, hablando en contra de los dirigentes. No tengo nada, ni conozco la dirigencia de la federación, pero hay que decir la verdad, era el momento de hacer un cambio regeneracional y gracias a Dios se están dando los resultados. Estamos haciendo camino al andar, ojalá Ecuador siga por este camino. Y algo que sí noto diferente, Eric dijo una gran verdad, todas estas elecciones que son las que vamos a pelear palmo a palmo la posibilidad, aún dependen de sus figuras, como tú lo dijiste, el Chile, Uruguay, el propio Colombia, Paraguay, Colombia, Bolivia, claro. Brasil está teniendo también ese cambio generacional. Brasil ya está más asentado. Eso le quería decir, los tres equipos que están en las primeras posiciones son los que han venido haciendo cambio regeneracional. A ver si no lo vamos a sacar de Argentina. Pero usted revise la plantilla de Argentina y es un cambio regeneracional. Revise la plantilla de Brasil y es un cambio regeneracional.
revise la plantilla de Ecuador y es una plantilla nueva. Y justamente los tres, mi querida Zahira, están en los primeros lugares. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con Barcelona Sporting Club, que juega el día de mañana con Deportivo Puerto. Sin estrés, spa, cosmiatría, salud y belleza de la licenciada Marieta Malo. Te brindamos el más completo servicio en tratamientos faciales, nutrición celular, antienvejecimiento, limpieza facial profunda, depilación con cera. Un lugar relajante con la mejor atención en tratamientos corporales, reductores, mesoterapia, masajes reductores, gimnasia pasiva, copas en glúteo, vacunterapia, sauna y mucho más. Estamos ubicados en la ciudad de La Alborada, tercera etapa, manzana BW Villa 7, atrás de Plaza Mayor. Para consultas puedes llamar al 0983-633530. Sin estrés, spa. Estamos de vuelta aquí en la Hora del Ídolo a través de Señal Positiva TV. Bueno, ya para finalizar el tema de la selección, Grillo y Eric, próximos partidos de la Tri en marzo ante Venezuela allá y ante Chile acá de local. Esos son los próximos partidos, Dios mediante, en marzo, sacar un buen resultado. Creo que está también las posibilidades de sacar 6 de 6. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estamos en esta buena lid de triunfo a cargo de la selección ecuatoriana. Algo rapidito, ¿viste esas declaraciones de... ¿Cómo se llama su colega de Argentina? Que muchos lo siguen. Sí, declaraciones de un comentarista, presentador argentino, mencionando que desmereciendo el trabajo de Gustavo Alfaro y despotricando hacia la Tri, catalogándonos como un equipo chico. Silencio, señor. Una selección chica. Bueno, son opiniones, puntos de vista de cada persona, de cada presentador, de dónde vienen también, de qué país vienen, de dónde y para qué, con qué intención son. Yo le voy a decir una gran verdad. Este personaje que sí lo he escuchado... Yo no lo sigo mucho, te cuento. Yo no, sí, no por soy ahí, tanto de prensa en las cadenas internacionales. Porque no consumo eso yo tampoco. Por lo que usted sabe que tenemos que estar siempre observando
el consumo, fútbol internacional, ¿no? Consumo noticias, televisión, por si acaso, no voy a pensar más. Y este personaje, aunque nunca dice que es hincha de Boca, yo sé que es hincha de Boca. Ah, es hincha de Boca. Por ahí está el resentimiento, ya que Alfaro quizás no le fue del todo bien con ese club, y habla de que Boca es un grande, que Ecuador a veces va a los mundiales, a veces sí, en otras no, y que si brilla, eso es un equipo chico. Este equipo chico está en los primeros lugares, exacto, esta selección está en los primeros lugares, y vamos a ver qué pasa cuando Argentina venga aquí. Vamos a ver qué pasa cuando el combinado albiceleste nos venga a visitar acá en el estadio de Casablanca. Cerramos el tema de selección ecuatoriana de fútbol, mi querido Eric. Sí, cerramos el tema. Saludos también, gracias a las personas que están conectadas aquí en la Hora del Ídolo. Muchas gracias. Por ahí se me perdieron unos mensajitos, pero los que recuerdo, nuestra ex compañera Graciela, Graciela estaba en sintonía. Saludos, muchos saludos también, querida compañera, que te vaya bien. Elian Sánchez ya se hace presente con sus mensajes, dice gol, dice Elian Sánchez, también un fiel televidente de la Hora del Ídolo, barcelonista, que creo que gritó más de una vez los goles de la selección el día de ayer. Ricardo Ángel Figueroa dice, mucho juego colectivo hay. Está la mano del técnico Gustavo Alfaro. Señor Ricardo Figueroa, a usted le voy a contestar. Recuerdo tanto que hablaba de que no confía en Gustavo Alfaro, que es un técnico que no ha ganado nada en el fútbol argentino, y ahora está hablando muy bien de él. Eso habla de que hay que dejar trabajar. Hay que dejar trabajar, señores. Hay que dejar trabajar, y si usted deja trabajar a alguien, los frutos se van a ver más adelante. Sigue con su mensaje, dice, en las pelotas paradas hay que trabajar, nos ganan por el juego aéreo. Por ahí, al menos en el partido ayer, creo que no. En realidad Ecuador fue muy efectivo en el juego aéreo. Recordemos el primer gol, dos cabezazos en el área. Entonces, y también, bueno, la selección colombiana no es que llegó mucho. Solo la falta del penal sobre Duván Zapata, pero ahí no fue más. La selección cafetera, dice, saludos a la banda de La Portete. Para Andreina Cabrera y saludos para Diego Cabrera, dice. También dice Gilmar Ávila, dice, saludos Grillo. También está pendiente, muchas gracias por los mensajes. Síganos enviando sus opiniones, las estaremos gustosos leyendo aquí en la Hora del Ídolo, señores. Oiga, estaba conectado también Miguel Ceballos, ¿no? El popular Miguel Ceballos, que siempre observa la transmisión acá de la Hora del Ídolo. Saludos para Miguelito, por acá le envía producción. Génesis, le envió un abrazo, señor. Miguel Ceballos. Grillo, y él, antes de entrar a Barcelona, algo rapidito. A estas horas de la mañana aún no se reporta que hayan encontrado los papeles de Pervis Estupiñán. Lamentablemente, todavía no. Sigue sin pasaporte, sin documentos, y hasta esta hora está hasta publicando una recompensa a quien encuentre sus documentos y se los devuelva a una dirección domiciliaria en Quito. El autor del sexto gol. El gol es de Pervis, ¿no? En el tiro libre. Ojalá pueda solucionar esta situación. Esta situación, don Pervis, porque lo está esperando allá la Liga Española. Sí, regresa a España, gran, claro. Jugador, la sangre nueva que tiene la selección. A ver, rapidito, cambiamos. Bueno, Barcelona, vamos. Vámonos a lo nuestro, a lo criollo. Hay fecha, hoy hay arranca fecha. La fecha 8. Y una fecha. Tres partidos. Señor Farid y Eric, ya le voy a dar los partidos que los barcelonistas van a estar muy atentos. A ver, ¿cuál es ese? ¿Usted qué habla de este partido, Eric? Déjame adelantarle la fecha, compañeros. El día de hoy, Aucas Independiente del Valle a las 12 horas 15, dentro de poco, sí. Delfín versus Guayaquil City a las 14 horas 30. Técnico Universitario frente al Macará, este clásico ambateño, a las 16 horas 45, y el partido de fondo de esta noche, Liga de Quito frente al Emelec, a las 19 horas. Sí, dos partidos que Barcelona va a estar pendiente, ¿no? El Delfín Guayaquil City y el Liga de Quito Emelec, con transmisión aquí de Señal Positiva TV. ¡Oh! Así que recuerden, hoy estaremos 7 de la noche en la transmisión de ese partido. Importante para las aspiraciones de Barcelona, para las aspiraciones de Liga, y también por ahí para Guayaquil, las aspiraciones de Emelec, que quiere ver si es que se puede meter en la pelea en esta segunda fase. Ya Liga recupera a los jugadores que prestó la selección. Tiene bajas. Adolfo Muñoz no va a estar. También tiene bajas de Piovi, si no estoy equivocado. En el medio campo hay algunas bajas que tiene Liga. Así es, recupera a Perlaza, recupera a Jordi Alcibar, que también fue cedido de último momento. Corozo tampoco está por el tema de COVID.
El jugador permanece aislado. Del mismo lado también en Barcelona, Mario Pineda no va a ser de la partida. Está aislado sí, totalmente. Tampoco iría. Está lesionado. Unas bajas, ¿no? Así es. Y Emelec, que viene con su equipo titular, recupera a Rojas y al arquero Ortiz. De ahí no va a haber más variantes, ya es lo que se dé en el desarrollo del partido. Importante para las aspiraciones de Barcelona que Emelec triunfe o le saque un empate a Liga. La verdad, no, yo Rojas, que tuvo minutos el día de ayer también en selección, de seguro estará para este compromiso el día de hoy frente a Liga, partido que todo el mundo amarillo va a estar pendiente, tanto lo que sucede con Delfín, que juega de local frente al Guayaquil City, y Liga, Emelec, partido importantísimo, partido uno de los más tradicionales y atractivos acá en el fútbol ecuatoriano. Pero hablemos del Barcelona, repito, tenemos pocos minutos. Tenemos imágenes, mi querida Génesis, ¿no? Tenemos imágenes del entrenamiento canario, el conjunto torero que sigue entrenando. La última fecha empató en condición de visitante ante el Nacional y el día de mañana juega con Cuenca, que está desesperado porque hasta el momento estaría descendiendo de categoría el Cuenquita. Así es, Grillo. Barcelona entrenó en horas de la mañana, como es habitual, en las canchas, la cancha principal del Estadio Monumental. Y a esta hora está Nixon Molina, jugador volante del Barcelona, hablando hacia los medios de comunicación en la sala de prensa. Siempre le tuvo fe, mi querido Eria, Nixon. Sí, bueno. Es titular, hasta ahora titular indiscutible en los dos últimos partidos. Repetiría. No veo por qué no, porque se lo resguardó por el tema de una posible lesión. No hubo tal lesión como se esperaba, el jugador está al 100%. Queda todo lo importante, ese aporte ofensivo también que está brindando ahora, que mucho le costaba a Barcelona en esa primera línea de volantes. Nixon Molina lo ofrece, que va a ser titular y que esperemos que el día jueves, como lo decía en el programa el día lunes, por esta irregularidad que está atravesando Barcelona, no puedo decir que es candidato a ganar, porque el Cuenca también juega sus intereses para permanecer aquí en la Serie A, Grillo. Claro, a Barcelona le toca jugar justamente con los dos equipos que están en los últimos lugares en la acumulada. Le toca el día de mañana frente al Cuenca y el fin de semana le toca con Orense. Con Orense en condición de visitante. Entonces, por más que sean equipos que están en el fondo de la tabla, no hay que confiarse. Sabemos que Barcelona es un equipo que cuando juega de local, los equipos que vienen acá al Monumental dan la vida, dan el todo al 100%, así que tiene que estar concentrado la plantilla y el plantel canario para poder seguir con la lucha. Quedan 24 puntos y todo puede suceder. ¿Quién quita y hoy se den resultados que a Barcelona a la larga le favorezcan, ¿no? Por más que son partidos difíciles, duros, hay que seguir pensando en que Barcelona tiene que pelear hasta el final. Ya no depende solo de Barcelona, pero esto es fútbol y todo puede pasar. ¿Qué alineación podría presentar Barcelona el día de mañana, Farid? ¿No? Con Burray en el arco, Pedro Pablo Velasco estaría nuevamente por izquierda, ¿no? Sí, Riveros, Aymar y por el lado... Por el lado podría repetir Byron Castillo, es decir, Byron Castillo. O podría yender Mario Pineda, aunque no, está aislado por el tema del COVID. Repetiría, ¿no?, la misma alineación, volantes centrales, Piñatares y Molina. Piñatares Molina va con esa dupla de volantes. Y Martínez más adelantados Díaz. Martínez, Damián Díaz, Colmán y Jonathan Alves. No creo que por dónde habría que tocar ahí ese 11. Claro. Jugando acá en Guayaquil, ¿no? Es lo que tiene Barcelona y más aún tomando en cuenta que en las últimas dos fechas, también, que Barcelona ha jugado en el Monumental, justamente estos dos jugadores son los que hacen los goles, Eric. Sí. Tanto Colmán Díaz. Como el señor Díaz también. Damián Díaz. Goleador, esperemos, ¿no?, que esté enchufado en el partido, que se den las posibilidades y que el rival también brinde. Un Deportivo Cuenca que estará esperando para contragolpear, un Barcelona que tiene que salir a proponer, que en ciertas individualidades tal vez por ahí los rendimientos no han sido los óptimos, el caso de Colmán en los dos últimos partidos no ha estado fino por ahí, se lo veía muy desconectado del juego colectivo. Jonathan Alves también por ahí unas imprecisiones o malas decisiones al momento de que tiene el balón en sus pies. Emmanuel Martínez también, corregir esa decisión final que en el partido anterior creo que le costó por ahí, costó un gol que para mí hubiese sido importante y tal vez determinante para la victoria de Barcelona. Hay que mejorar lo de Bruno Piñatares, que está complementándose todavía con Nixon Molina.
han tenido ciertos encuentros que han atravesado problemas. Tanto Bruno Piñatares como Nixon Molina se están conociendo, recién va a ser el tercer partido que van a jugar juntos esta primera línea de volantes. El tema de Byron Castillo, bueno, que siempre es un revulsivo ofensivo, que esperemos que esta vez el Cuenca dé los espacios para que pueda sumarse al ataque, porque en el partido con el Nacional lo bloquearon un poco, fue totalmente desdibujado, no apareció Byron Castillo, lo de Velasco también. Esperemos que se sume por esa banda izquierda y la solvencia que nos deben dar los centrales. Aymar, esperemos que tenga un buen partido, y William Riveros, que en las últimas actuaciones ha sido destacado y por poco ha sido figura de los encuentros también. Claro, por más que Nixon Molina es un gran jugador, y acá me sumo al tema de que pedíamos la titularidad, tampoco es un jugador que marque mucho. Entonces, más bien él es un jugador equilibrado, es un volante 8, más bien siempre aparece en la parte ofensiva, de elaboración, porque justamente uno de los goles que al anotaron Independiente es por medio de un pase de él. Y en el último partido él anota un gol que hace en un tiro de esquina, un remate, un verdadero golazo del señor Nixon Molina. Pero no es un 5-5 tampoco. Entonces, acaba de decir algo importante Eric, tiene que seguirse complementando Piñatares con el señor Nixon Molina, para que Barcelona no tenga por ahí algunos problemas en la marca. Porque con Nacional se notó, hay mucho, que ser sincero, Farid mucho. Y Eric, con Nacional se notó en ese medio campo que existieron momentos del partido en que esa media quedaba prácticamente desolada y por ahí atacaba el Nacional. No es porque Molina no sea un gran jugador, estamos muy felices de que tenga más espacio y sea titular, pero él tampoco siente mucho la marca, te ayuda, sí, pero tampoco es un 5-5 neto. Entonces hay que seguir trabajando en el bloque del medio campo y seguir confiando en jugadores como Damián Díaz, que a pesar de la edad que tiene, es un jugador diferente, es un jugador revulsivo, es un jugador distinto, que en una jugada te cambia el partido. Lo de Colmán y lo de Alves, que poco a poco también se van complementando más en la parte ofensiva. Algo más que tengas que decir, mi querido Farid, ya en la parte final de la hora del líder. No, que Barcelona el día de mañana no puede ceder puntos. Acá, sobre todo en el Estadio Monumental, debería de ganar este partido, sacar los 3 puntos, esperar resultados de esta noche entre Liga de Quito y Emelec. No podemos adelantarnos con los convocados porque todavía no están los convocados. Seguramente en horas de la noche se hará oficial la publicación en la cuenta de las redes, en las cuentas del Barcelona, ¿no? Para el partido de mañana, Barcelona puede sacar tranquilamente los 3 puntos. Ojo, los partidos se juegan, pero sí, va a costar. El Cuenca no quiere descender, está en las últimas posiciones. Y esa es la probable alineación, la que hemos mencionado. El fin de semana tendrá otro partido, ya de cara al partido ante el Orense en Machala, que por los papeles Barcelona también tendría que sacar los 3 puntos ante un rival que también pelea en las últimas posiciones del descenso. Y bueno, ya empezar a preparar los siguientes partidos, es lo que te puedo decir, Grillo. Sí, en la parte final, el mero saludo para Diana Ramírez, para David Orbe, BSC, que está en la sintonía, y para Marianita Miño. Saludos. Siempre nos observa desde Chile. Allá, lamentablemente, perdió la selección chilena el día de ayer. Pero usted es ecuatoriana, así que tiene que estar feliz porque Ecuador ganó 6-1. Espectacular victoria que queda en los registros del fútbol ecuatoriano. La última de selección. Ayer conversaba con ustedes lo conocen, un compañero, periodista, colega. Y él decía que él no disfruta, que él va a disfrutar cuando Ecuador clasifique al Mundial. Yo le decía, es verdad, ya se imagina a Génesis. Yo le decía, es verdad, el resultado final de todo esto es que Ecuador clasifique al Mundial, pero ¿cómo no disfrutar un 6-1? Eso no se da todos los años, ni siempre. Es la primera vez que lo hacemos y viva Ecuador y viva también Barcelona Sporting Club. Ojalá mañana el Canario pueda hacer su trabajo, suma de 3 y ver qué sucede hoy, a ver si nos ayuda el Club Sport Emelec, a la portada del cómo le va al City con el Delfín, y ver qué pasa mañana con Barcelona. Un abrazo para todos. Antes de despedirnos, producción, la portada de un diario popular en el país, ¿no? Seis veces. El día de hoy. Sí, bueno, el Ecuador está feliz por la victoria el día de ayer. Esperemos que en el próximo año, para este proceso eliminatorio, siga por esta senda de victoria, siga por esta senda de triunfo, de unión, de buen juego colectivo que está mostrando la selección, y por qué no, esto nos permite soñar con estar en Qatar 2022. ¿Y para el próximo año habrá público en los estadios? Ojalá. Esperemos que sí.
Porque esta unión que nos dan estos chicos realmente no la vivíamos desde hace muchísimos años. También por lo que son jóvenes y tienen esa hambre de victoria. Así es. Nos vemos el día viernes, ya estaremos con el análisis del partido de Barcelona frente al Deportivo Cuenca. Esperemos que sume una victoria a Barcelona y que todo les vaya bien. Adiós. Chao. Nos vemos. Fisioterapia neurológica en niños, el Centro Certificado de Fisioterapia Neurodesarrollo y Neurorehabilitación Infantil, el cambio que se produce a través del movimiento. Ofrecemos servicios como psicología, terapia ocupacional y tratamientos traumatológicos, estimulación temprana para los más chiquitos, neurorehabilitación, los únicos en aplicar la técnica PediaSuite, el tipo de trajes terapéuticos ortopédicos disponibles en la actualidad en la ciudad de Guayaquil. Terapia de suspensión, ejercicios de jaula de Rocher. Estamos ubicados en la ciudad de La Alborada, primera etapa. Manzana N, Villa 22. Encuéntranos en nuestras redes sociales como fisio-geokids o llama al 098-9293-520. La licenciada Yomaira Burgos y su equipo de profesionales te esperan. Fisio-geokids. Fisioterapia neurológica en niños. El cambio que se produce a través del movimiento. Buscamos el máximo desarrollo del cuerpo con enfoque al cambio. Ofrecemos servicio a domicilio en la ciudad de Guayaquil. Llámanos al 099-6915-599 o al 38-44-745. Nuestro coach José Tenorio te atenderá. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram como @entrenamientofuncional180. Mejore su equilibrio, coordinación, agilidad y resistencia. Entrenamiento funcional Healthy Body. El cambio que su cuerpo está esperando.